Buenos días, familia. Madre mía, que he venido aquí a casa. Digo, cojo la cámara y les voy a grabar porque me estáis preguntando un montón por la otra red social que os estuve preguntando yo sobre trituradores sanitarios, porque yo no tengo ni idea y parece que vosotros tampoco tenéis mucha. Es que es algo que no es muy común, la verdad. Y bueno, digo, va, pues lo vamos a instalar ahora porque ya hemos cambiado la tubería. Y digo, pues les voy a enseñar y ya está, y así os quitáis la duda. Pero al llegar a casa, después de dejar a los niños al cole, pues el gato que se ha vuelto a entrar y está todo miau, 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 pues le voy a dar un pollo que Eros no se comió y ya lleva 2 días en la nevera y ya no se lo va a comer. Y pues hay un montón de carne aquí. Y eso le voy a dar para comer. La verdad es que yo no sé qué darle de comer al gato ya. El otro día le di atún. Yo no sé. A ver, me informo por internet y al final le voy a tener que comprar comida. Pero bueno, yo pienso que es mejor darle cosas naturales, ¿no? Gatito. Miau. ¿Veis? Es que el pobre. Mira, tiene ahí su platito que le van poniendo cosas. ¿Tú quieres chicha? ¿Sí? A ver. Mira, el Eros te lo da. Está rico. A ver. Ah, yo supongo que se lo pondré con la trocito. A ver, espera. Igual eso es muy grande. ¡Qué rico! Los trocitos, los trocitos. ¡Qué bueno! Ahora te daré agüita. ¡Cuánta! Un montón de chicha, ¿eh? ¡Qué gatito! ¿Estaba rico? ¿Sí? Bueno, familia, pues nos volvemos otra vez al Obramat, que es donde habíamos comprado el triturador este. Porque, bueno, nosotros entramos y preguntamos sobre un triturador, un triturador, nos preguntamos en nuestra situación, ¿no? Que la lavadora necesita ser elevada el agua hacia 1 metro. Entonces nos dijo, bueno, pues lo único que tengo para esta situación es esto. Y nos enseñó esto. Y bueno, pues vale, pues si no hay otra cosa, porque lo otro que sería una bomba, pones un cubo y esa bomba cuando llega a un nivel, pues lo tira hacia arriba. Pues que eso es una... Es que no, o sea, eso es un horror. O sea, además no, no sé, no es limpio y además el agua ya de la lavadora ya sale súper impulsada. Y sería, yo creo que tendríamos agua por todos lados, es una locura. Entonces la única opción es un triturador que sirve también para váter y tal. Nuestra idea es poner un baño, claro, no sabemos cuándo, pero pondremos un baño. Hay que seguir ahorrando. Hay trituradores de estos que sirven también para la lavadora. Exacto. Bueno, la cuestión es que compramos el que el hombre nos enseñó. Y ahora Cristian estaba montando y lee las instrucciones y pone no para lavadora. Lo primero lavadora, que veo es una lavadora tachada, digo, no puede ser. Claro, nosotros fuimos... Ah. Otra cosa, no lleva tapa para lo del lavabo. Y eso se lo pregunté. Y te dijo que sí. Y me dijo que sí. O sea, que no tiene ni idea. Yo le dije, a ver, si no vamos a poner ahora el váter, digo, tiene una tapa, ¿no? Porque claro, es un agujero que queda abierto. Hay agujero para la ducha, agujero para la pica. No sé si están... estaban conectados seguramente. La cuestión es que yo le dije, si no voy a poner ahora un váter, habrá alguna tapa, ¿no?
Me dijo, sí, sí. Sí, sí, Emperatriz. Porque no hay ninguna tapa. Yo lo he abierto y no hay ninguna tapa. Yo supongo que existirá alguna tapa, pero claro... Bueno, pero lo hubiera dicho. Lo hubiera dicho. La cuestión es que vamos a tener que volver. Otra kilometrada, gasto gasolina, tiempo, pero no queda otra. Nuestra idea, sí, nuestra idea era ponerlo hoy porque, claro, Cristian este fin de semana ya ha hecho el cambio de tubería, o sea, ya no tenemos la antigua tubería, ya está todo hecho. Y lo he hecho por eso, para que ya podamos volver lo más rápido a la normalidad. Sí, porque las lavadoras han parado, o sea, nosotros no podemos estar sin lavar ropa. Aprovechábamos para, a lo mejor, pues a la semana hacemos una o dos lavadoras. Luego el fin de semana pues ya más, tenemos lo más gordo. De una o dos, más de una o dos. Ahora más, porque ahora, claro, ropa de invierno ocupa más espacio. Pero y la lavadora ahora es más grande. Sí, pero lo mismo para el cole y quieras que no, pues entre semanas siempre haces. Ahora más todavía, porque claro, los niños cada día una muda entera. La cuestión es que ahora, con el sistema que tenemos ahora, tenemos que estar en junto con la lavadora. Vaciando cubos, literal. Exacto, vaciando cubos porque... No se puede. Claro, eso no es, una locura. No es plan, no es plan. Y bueno, y eso, pues la cuestión es que ahora vamos a ver si lo podemos cambiar por otra cosa. Bueno, que supongo que sí, solo faltaría, porque vale un pastizal. Nos devolverán el dinero. Sí. Y bueno, pues nada, pues eso. A ver qué tal. La cuestión es que ya tenemos la tranquilidad de que la tubería está cambiada, el vecino también se la ha cambiado. Y... Bueno, al revés, pues era más importante la del vecino. Claro, claro, nosotros nos hemos esperado a que él lo haga y luego ya por nosotros, porque él dependía de nuestra tubería. Y entonces nada, simplemente hemos puesto una más pequeña y la hemos cambiado, la hemos puesto hacia el otro lado. Y ahora ya está. Y bueno, los albañiles lo que están haciendo es, nosotros lo primero de todo que nos interesa es hacer un muro, el muro divisorio que tenemos con los vecinos, lo queremos fortalecer, porque nosotros cuando nos mudamos... Bueno, eso, reforzar, porque nosotros cuando nos mudamos, cuando fuimos a vivir ahí, ya se veía que el muro estaba... Es un muro hueco y no está bien fuerte. Es un muro divisorio. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que no tenía nada. Entonces, el propietario primero que hubo le puso unas rejas para acabar de dividir, para que no se pudieran ver los patios de un lado a otro. Sí, puso como una valla. Y eso, pues, ha debilitado el muro, porque al ser hueco, como dice Sandra... Pues no tiene... No tiene fuerza. No tiene fuerza para aguantar todo el claro. Viento. Que hace mucho viento. Sí. Y además es que justo esa pared como que es la que recibe más viento. Toda la fuerza. Entonces pues los albañiles lo que están haciendo es fortalecer ese muro poniendo otro. Nosotros en nuestro jardín estamos poniendo... O sea, están poniendo un muro con varilla, todo relleno por dentro. Varillas en el suelo y en la pared. Exacto. Súper fuerte. Para que no haya problema y luego cuando queramos aplanar todo, pues esté todo bien. Cristian también le interesaba mucho que tuvieran eso, lo primero de todo, porque de ahí se coge la tubería, de ahí se ancla la tubería, se queda agarrada la tubería de desagüe. Y pues nada, estupendo, estupendo, están haciendo muy bien. Y nada, yo, bueno, ya estoy más tranquila, que estaba muy agobiada con los ruidos, con todo. Y es que me pone muy atacada el tema de las obras. Entra polvo en casa, cierra las ventanas, los niños vigilan, porque hay cosas, hay... Claro, tienes que vigilar, porque el jardín está patas arriba. Y es normal, es normal. Y bueno, pues eso, que ya iréis viendo sobre la marcha. Mica en mica. Y bueno, la verdad es que sabéis que es mi pan de cada día. O sea, mi plan de cada día es por la mañana trabajar, o sea, dejar a los niños al cole, trabajar, luego empalmo corriendo, claro, en ese momento están los albañiles, luego cuando siguen los albañiles me voy a buscar a los niños y cuando vuelvo siguen los albañiles, luego cojo a los niños, les doy la cena y todo, a dormir, y yo ya estoy tan cansada, y bueno, ya iréis viendo. Y nada, pues a ver ahora si solucionamos el problema este. Eso sí, ahora pues claro, por eso se graba un poquito ahora. Pero claro, es que me da cosa, me sabe mal, sabes que estén ellos ahí delante y yo ahí con la cámara y todo, que... En fin. Por cierto, hemos pasado este fin de semana un fin de semana muy bonito. Mi abuela que cumple, por cierto, hoy hay que llamarla, que hoy es cuando cumple 93 años. Y bueno, nos reunió ayer a toda la familia en un restaurante, como cada año, maravilloso, con los primos, o sea, yo vi a todos mis primos,
los niños a sus primos, o sea, los niños estuvieron con los primos jugando súper bien, que ahora, por ejemplo, se están whatsappeando porque se han quedado con muchas ganas de más. Y muy guay, o sea, maravilloso. Es que sabes que tienes primos de tu edad, tío, que te llevas súper bien. Maravilloso, tío. O sea, los niños es que disfrutan la vida, tío, con sus primitos. Y fue muy guay, fue muy, 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 muy guay. Y bueno, mi abuela me hizo un regalo muy bonito, es que no sé si os lo puedo enseñar porque sale su cara y bueno, ya sabéis que yo a la familia pues no la grabo. Y no sé, pero es que me hizo un regalo que bueno... Claro, pero puedes explicarlo, ¿no? ¿Cómo es? Pues bueno, la cuestión es que ella hace está aficionada a aquellas manualidades que son cristalitos, ¿no? Bueno, se llaman bueno, como diamantitos de sí. Colores que vas haciendo con eso, pues... fotos y cosas, ¿no? Entonces le imprimieron la foto suya de su cara, muy guapa, pues que mi abuela es que muy guapa, y entonces ella pues ha hecho un cuadro súper grande de cristalitos de esa foto y me la ha regalado, bueno, la ha regalado a todos los niños, ha sido un regalo para sus bisnietos y bueno, o sea, es que mirad mi cara, o sea, es que me brillan los ojos, ¿no? O sea, yo de verdad que flipé. Flipé mucho que tuviera ese detalle tan bonito, porque eso son muchas horas de trabajo. Joder. Con esos brillantitos, es que es una pasada. Ya os enseñaré. Además que los brillantes no son así. No os enseñaré su cara, pero os enseñaré parte de ese cuadro, o sea, la ropa y tal como queda, porque es que es brutal. O sea, es brutal la currada que hay ahí y muy bonito, ¿no? Y el detalle que haya querido tener con los niños, jolín. Es que es emocionante, ¿verdad? Y luego, por otro lado, tenemos, o sea, mi abuelo le hizo un regalo a la nieta, a la primera nieta, que es mi prima, le hizo un regalo porque mi abuelo era muy manitas, y le hizo una habitación hecha a mano para su muñeca, ¿vale? Rollo Barbie. Pues una habitación con su cama, sus mesitas, su armario, todo súper bonito, todo hecho a medida, y se la regaló. Y entonces, claro, mi prima se hizo mayor, y pues ya fuimos heredándolo primos y primos, ¿no? Y yo he jugado muchas horas con esa casita de pequeña y a mí me trae unos recuerdos maravillosos, además muy orgullosa porque había hecho mi abuelo. Y bueno, yo hace un tiempo pregunté si esa casita la tenía alguien y si la quería alguien, que si no sabían qué hacer con ella, pues que a mí me interesaba mucho tenerla porque yo le tengo mucho aprecio, le doy mucho valor sentimental, pues es algo que hizo mi abuelo y yo me lo quiero mucho y me hacía mucha ilusión tenerlo. Pues ya me la han dado, la habitación. Y ya la enseñaré, es una pasada. Bueno, ya veis que nos estamos saliendo de Brico Depot, que finalmente en... ya no me sale el nombre. Obramat no había no el tiene. Que necesitamos, pero es que hemos descubierto una cosa que no sabíamos, es que todo es un mundo, todo es un mundo. Y es que, o sea, lo que es la lavadora, como tiene bomba, ya tiene su propia bomba, pues claro, el agua la expulsa con mucha fuerza. Entonces, no es compatible la lavadora con lo que es el triturador de váter. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres impulsar el agua de una lavadora, vas a tener que comprar. Y aparte, quieres un váter, vas a tener que comprar esto, que es simplemente, o sea, una bomba de aguas sucias. Pero si quieres un váter vas a tener que comprar otro triturador aparte para el váter, que lo que hemos pensado, ya que no tenemos otra opción, pues cuando pongamos el baño, pues simplemente compremos un váter con su triturador y ya está. O sea, que eso sea independiente, casi que es mejor, porque así, eso es agua, ¿sabes? De lavarte la mano, de la lavadora, o sea, esa agua en realidad no es sucia, ¿sabes? O sea, es agua clara. La caca y el pipi. No es lo mismo que caca y pipi, ¿sabes? Que si hay que limpiarlo, si por ejemplo esto, que se llene de cal o lo que sea, hay que limpiarlo, no va a dar tanto asco, por ejemplo, que limpiar el váter, que no es lo mismo. Exacto. Claro, además, yo creo que hay que picharle unos productos y todo, y yo creo que vaya por separado casi que es mejor. Así que bueno, dentro de todo, va a costar mucho más caro, por supuesto, pero bueno, mira, compraremos el váter. El es más barato, ¿no? De una, o sea, de solo de una sola, sí. Y además, pero es que hay váter que lo lleva incorporado. Roca lo hace. O sea, nuestro váter, hay uno que tiene el triturador metido dentro. Ya, pero eso... Es no pasta, ¿eh? Por eso. Ya, es pero ¿y si cuando se rompa? La cuestión es mirar claro. Que sea accesible. Claro, yo supongo que tendrá... Siendo una marca Roca, no creo que se la jueguen por ahí. No sé. Nuestro váter es... Vamos, nos ha salido muy bueno. Sí, buenísimo. Pero claro, la cuestión es cuando... O sea, una marca toda la vida. Pienso que
cuando se rompa, ¿sabes lo que quiero decir? No, no, porque eso está no me claro. Quiero comprar otro lavabo. Es claro, que no te tengas que comprar otro váter, claro. Sino que puedas cambiar la pieza. Ya, exacto. Eso habrá que preguntarlo, puestos en el en la historia, bueno, cuando, ya lo preguntaremos. Sí, la cuestión es que el que hemos comprado está súper bien porque es del grupo SFA. Es decir, es el es de la es como la segunda marca del Sanitrit, que es la, la más pepino. Así que, o sea, es una marca buena. Pone grupo SFA, eso es muy bueno. Sí. Porque SFA, para los que no sepáis, es la marca de Sanitrit. O sea, la pionera. Son pionera. Son franceses y llevan un montón de años haciendo estos tipos de esto. De... Y de sus garantías. Claro, exacto. Eso es lo que aparte interesa. Que tiene muy buenas reseñas. Son, es la mejor marca que hemos visto, que era con mejor reseñas. Sí. En todos los lados. En todos los lados. De hecho, el, lo, la empresa que nos está haciendo todo es lo que nos ha recomendado. Entonces dice, a ver, puedes ahorrarte y tal y comprar una marca más de esto, pero bueno, yo los que pongo son de esa marca. O sea, claro, su recomendación es esa. Así que bueno. Pues nada, la cuestión es que ya por fin podamos hacer lavadoras, porque yo ya estoy que cortocircuito con tanta ropa por doblar. De hoy no pasa. Ay, por doblar, por lavar. Ayer le dije a mi primo que lleva un coche eléctrico, le digo, ¿me dejas meter ahí la ropa para lavarla? Que le llaman lavadora. Bueno, pues nada, familia. A ver cómo, a ver si nos da tiempo de instalarlo hoy. Bueno, ahí vamos, familia. A ver si lo conseguimos. Mirad, familia, mi postre está buenísimo, de verdad. Higos secos del Mercadona. A ver si encuentro los ingredientes. Higo seco y harina de arroz. Vengo aquí a contaros un poco todo. Hoy te acabo de comer. Qué rico los higos que os he enseñado. Es decir, los arándanos, las uvas pasas, o sea, las frutas pasas estas, ¿cómo se llaman? De lo que vende Mercadona son los higos y los dátiles. Creo que de todo es lo único que no llevan añadidos malos. Y los higos secos estos están buenísimos. Y llevan solo, si no me equivoco, a ver lo que pone ahí, harina de arroz, que no creo que sea tampoco malo, un poco espolvoreado, y el higo. Está buenísimo. ¡Oh! Me encanta. Y nada, pues eso, que os lo enseñaba por si lo queréis de idea. Por otro lado, el tema de la bomba esta de agua que hemos comprado. Cristian la ha instalado. Además, el chico que está haciéndonos el tema del muro la está explicando para darle más vida al aparato. Cómo poner el tubo para que suba la tubería y todo, es súper majo. Y bueno, está todo súper bien. Lo que pasa que hay dos zonas, porque claro, tiene varias entradas y tal, que hay que ponerle más cola. Porque hay una parte que hay un poquito de fuga de agua. Porque eso lo hemos probado poniendo la lavadora y todo. Y al impulsar, claro, eso tiene mucha potencia. Entonces hay que sellarlo muy bien. Y lo más seguro, pues al final que le tendrá que poner una parte de teflón y en la otra pues le tendrá que poner más cola. A ver, son cosas que pasan normal. Hasta que ajustas todo, pues que es normal. Pero bueno, que funciona de muerte, ¿eh? Eso se va llenando y a la que detecta agua, ¡pah! Le mete ahí una impulsión de agua de lo que se ha llenado. Y muy bien, la verdad que, o sea, funciona muy bien. No es súper ruidoso, a ver, está claro que ruido hace, pero no es algo súper ruidoso. Y nada, y eso, que bueno, Cristian ya se ha tenido que ir a trabajar, que el pobre va súper estresado. Y es que yo lo siento, las caras que me estáis viendo estos días, los pelos, las pintas, lo siento. O sea, hago todo lo que puedo, porque entre que el fin de semana lo intentamos dedicar a disfrutar, cosa que, bueno, solo ha sido el domingo, que fue el cumpleaños de mi abuela, porque el sábado lo dedicamos a hacerlo del tema de las tuberías, que estuvo Cristian y Roy haciéndolo, pero vamos, mano a mano,
sin parar, o sea, una pasada. Se pegaron un curro que no veas. Y está súper bien, o sea, la instalación súper bien hecha y tal. Solo tiene que hacer o una modificación en una parte, que hoy hemos ido a una tienda también, que esto no lo he grabado, que hemos ido a otra tienda, es que no hemos parado con el coche para arriba, para abajo, que se nos ha ido el tiempo. Y teníamos que comprar un codo y una cosa más, y bueno, hemos ido. Y todo eso también nos ha hecho perder tiempo. Y nada, no, y que bueno, pues eso, que es que te cansas, ¿eh? Cansa mucho mentalmente. Yo lo siento si nos estoy grabando mucho todo en el momento, porque la verdad es que tienes que estar concentrado, te agobias porque no sabes cómo hacerlo. Y claro, a ver, si te haces tú las cosas, pues es normal, es más entretenido. Y bueno, tú las cosas, me refiero, por ejemplo, a la instalación del triturador este, que esto tampoco no es una cosa que, sí, lo tienes que llamar a un profesional, pero bueno, que tú también te lo puedes hacer, que no es algo mega ultra complicado. Y nada, pues eso, que todo tiene entretenimiento. Así que nada, familia, pues que estoy ya cansada y estamos a mitad de día. Y estoy ya atabalada, o sea, tengo la cabeza como un bombo. Y nada, pues os voy a enseñar que estáis subidos encima de la casita. Bueno, de la casita, de la habitación que os digo que hizo mi abuelo. Os lo voy a enseñar. Es una monada. A ver, está hecha polvo, ¿eh? O sea, está sucia y todo. La tengo que limpiar y tengo que arreglar alguna cosita. Pero bueno, voy a intentar hacer lo mínimo para conservar la esencia que mi abuelo le dio. ¡Ay! ¿Estáis preparadas? Mirad. Mirad qué cosa más bonita. Hasta aquí tiene una mesa. Esto es una puerta del armario, que hay que ponerla aquí, que se ve que se rompió. Hay que poner esta puerta, ¿vale? Hay que ponerla aquí con las bisagras esas. Y pero bueno, o sea, mirad, las puertas. Se abren los cajones, o sea, es una pasada, ¿eh? Mirad, los cajones, todo esto hecho artesanal, ¿eh? Todo. Los cajones se abren. Mirad. Mirad, se abren todos los cajoncitos. Ahí también. La alfombrita. La colcha esta la hizo mi abuela. Mirad, con el colchón de la cama. La almohada. El cuadro. Aquí también se abren los cajones. Fijaros. El espejo. Claro, quiero limpiar todo bien. Ponerlo todo bonito. Pero claro, es que tiene muchos años. Es que ahora os enseño los años que tiene. Su mesa de camilla, con sus sillas, jo. Mirad, es que os lo juro que es que me muero, me muero de amor. Hemos jugado todos los primos de pequeños con esta habitación. Es que mirad qué cosa más mona. A ver, que aquí tapo la firma de mi abuelo, pero mirad, año 1979. Es que es una pasada, familia, de verdad, o sea, tengo que buscarle un sitio bonito para tenerlo así como de exposición y a la vez pues que Cora y los otros dos si quieren jugar también, pues que jueguen, incluso yo voy a jugar. Pero bueno, tengo que limpiarlo todo bien, mirad, ¿ves? Por ejemplo, aquí está todo lleno de polvo, lo tengo que aspirar todo bien, intentar pues conservar eso todo, el papel pintado, todo lo voy a conservar porque podría poner nuevo, pero es que no, porque yo quiero que siga siendo igual. Lo limpiaré y todo y ya está. Madre mía, familia. De verdad, me quedo alucinada. Que vuelva a tener esto después de tantos años que han pasado. Jo. Ay, una pasada, ¿eh? Luego, por otro lado, el cuadro de mi abuela. Mirad, os enseño la parte del vestido. Que, fijaros, qué locura. Esto brillantito por brillantito, fijaros, está todo enmarcadito. Jo, familia, tener esto aquí en mi casa, lo primero que hice ayer fue colgarlo aquí en el pasillo. Ay, me emociona un montón, de verdad, tener esto de mi abuela, qué bonito.